Hola, 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 ¿qué tal? Así es como se lleva a cabo la sucesión de los padrinos para las ermitas de aquí de la comunidad de San Salvador Atzalán, Veracruz. El señor Fortino, el señor Julio Ávila y el señor Mario entregan su compromiso el día de hoy. Entran nuevos padrinos para sustituirlos y para que sean las personas que a partir del siguiente año lleven a cabo la celebración aquí en las ermitas en San Salvador Atzalán, Veracruz. Un poco más de 100 personas son las que se han congregado en este evento. En lo que es la celebración de las ermitas aquí en San Salvador Atzalán, Veracruz. Se ha hecho en este momento la invitación por parte de Mario para llevar a cabo un convivio con toda la gente, con toda la gente de esta comunidad de San Salvador. Vamos a acercarnos para la ermita para que veamos que ya han colocado las cruces, que se han decorado, se han pintado para que estén ahí durante un año más y sea, si Dios lo permite, el próximo 31 de mayo del 2024, cuando se lleve a cabo otra vez la celebración, el festejo, la fiesta, el evento con toda la gente de esta comunidad. Y pues miren, ahí está la gente. Ahí está la gente. Está la gente aquí acompañando en este evento, en este convivio. Los padrinos han tenido a bien preparar algunos alimentos y algunas bebidas que van a empezar a compartir con toda la gente presente en este lugar. Así es como han quedado las cruces, ya pintadas, ya decoradas en la ermita, en lo que es la celebración de hoy, 31 de mayo del 2023, y la gente acá presente. El convivio ha empezado, ya se empiezan a repartir los alimentos entre toda la gente, y bueno, pues en breves momentos vamos a ver que toda la gente ya está aquí. Les comentaba que más de 100 personas se han dado cita esa tarde para celebrar juntos a las ermitas en la comunidad de San Salvador Atzalán, Veracruz, en un festejo, en un convivio bonito, familiar, en donde todos están recibiendo ya los sagrados alimentos, sus bebidas. Vamos a hacer un recorrido por este lado porque para que vean de cerca la cantidad de personas que nos acompañan en este evento, en esta fiesta, en esta celebración de las ermitas en la comunidad de San Salvador. Y pues vean, acá está toda la gente de la comunidad
celebrando en unión este evento que se lleva a cabo cada día 31 de mayo de cada año. Pues bien, ahí queda el video que hemos realizado para el recuerdo, para que toda la gente que nos ve en los diferentes puntos sean testigos de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de esas celebraciones que se realizan en las diferentes comunidades del municipio de Atzala, en Veracruz. Saludos para todas y todos y hasta pronto.